Hola amigos, llegó este tipo de zapatillas. Son así, traen una punta de goma. La falla que tiene esta zapatilla, se empiezan a gastar el forro de adentro, ¿eh? Los movimientos que hace se empiezan a abrir de ahí. Ahí está abierta, ahí también yo tengo una ya descosida. Y lo otro que tiene, el roce va gastándolo y luego iba quedando así, así feita, ¿eh? Me pidieron hacer esa costura nueva. Eso es lo que les voy a mostrar. Para acá está buena. La suela también está buena. Falta un retoque nomás y ahí lo que le vamos a arreglar es el forro. Por ahí le pusieron una taronera y está dura, ¿eh? Molesta. Le rellenaron esa parte, pero lo primero es cortar la hebra en algún punto, ¿eh? Si no la pueden enganchar con el mismo crochet, la levantan. Podemos ir sacando la hebra así, ¿ven? Siempre quedan restitos de hilo que se pueden ir removiendo así. Algunos se van cortando. Depende para el lado que se haga la costura, por eso no sale. O no sé cómo lo habrá hecho la máquina, que esto está cosido a máquina. Puede que tenga otro sistema por dentro, otro bozal. No es el que yo hago. Pero la idea es la misma, ¿eh? Si está de grueso el hilo, ustedes lo pueden cortar así. Tenemos que ir cortando las hebras anteriores o sacándolas, una las desarma. Pero en este caso no sale, ¿ves? Miren, se corta. Está tirante ahí, pero no corta. Podemos cortar la goma, así que mejor ir cortando con el cuchillo. Vamos levantando con el crochet. Cortamos con el cuchillo. Vayan haciéndose los crochets para que vayan avanzando, ¿no, amigos? Ahora volando, ¿no? Después que tengan listo eso, algunos los cortan. Tratan de sacarlo y a veces no se puede. Mejor buscar la hebra de adentro. Buscan la hebra con la que cosieron esto y la tiran. Con el mismo ganchito del crochet, la tiran, ¿ves? Miren. Y ahí están los pedazos de hilo que estaban por la goma. Que como lo íbamos a sacar tan doblado con el otro hilo, ¿ves? Enganchado. No va a salir. Quedan presionados ahí con la goma. Estos que quedaron ahí se pueden sacar con la mano, miren. ¿Ves? Porque sacamos la hebra larga que estaba dentro. ¿Ves? Ahí se puede limpiar bien. Bien limpiecito todo. Para que quede bonito y puedan trabajar bien. Aquí no podemos hacer nada más que la costura. El niño igual la va a gastar después. Pero más apretadita. Cosa que cueste que la rompa. ¿Y amigos? Los nuditos al medio tienen que quedar. No hacia adentro, lo que les puede molestar. Los hilos que quedaron adentro los cortamos. Paso a paso. Son cosas que todos pueden hacer. Todos pueden desarmar. Todos pueden coser. Teniendo los crochets. Y viendo los videos cómo se hace, van a aprender. El primero les va a costar. Segundo, ya le va a costar menos. Y así van a ir aprendiendo. Igual como lo empecé yo. Tenemos liberado ya las puntadas que están ahí de más. Tenemos que hacer esa costura, pero eso lo vamos a hacer al final. Ya, esto ya está fácil ahí. Lo más difícil, paso a paso, son cosas que todos pueden hacer. Todos pueden desarmar. Todos pueden coser. Teniendo los crochets. Y viendo los videos cómo se hace, van a aprender. El primero le va a costar, el segundo ya le va a costar menos, y así van a ir aprendiendo, igual como lo empecé yo. Tenemos liberado ya las puntadas que están ahí de más. Tenemos que hacer esa costura, pero eso lo vamos a hacer al final. Ya, esto ya está fácil ahí. Lo más difícil para ustedes, no para mí, es reparar esto.
Aquí no hay que colocar tantos parches por dentro, ni cuero tan grueso, porque eso molesta. En este tipo de zapatillas molesta. Toda esa juntura de cosas que ponen aquí molesta al pisar y al doblar el pie. Entonces, lo menos posible. Tenemos que desarmar esta costura. Tal como lo estoy haciendo, liberar esta pieza hasta ese punto. No tenemos que sacar todo porque esto ya no se puede hacer nada más por esto. Lo que tenemos que tratar es de cerrar entre la goma y el cuero que está acá. Eso es lo que hay que hacer nomás. Con un destornillador, traten de separar esa pieza. Está separada, esta yo no le hice nada. En caso no se pueda, pueden con el cuchillo hacer un poquitito ahí de abertura. No pasar hacia adentro, tienen que separar el forro nomás. Esa parte, ¿ves? Y esa parte. Nada más que eso es lo que tienen que hacer. Lo importante de esto, estaba buscando el lápiz pero no lo encuentro, así que vamos a hacerlo así nomás. La idea era que hacer una línea la mitad del cuerito. Entonces, la mitad va a quedar para allá, la otra mitad va a quedar para acá. Entonces, ustedes coloquen primero el cuerito. Lo colocan. En este tipo de arreglo no hay que aplicar tanto pegamento porque queda muy tieso después, queda duro. Y eso le molesta a la persona que lo va a usar. Entonces no hay que ponerle tanto trabajo en esto. Solamente ese cuerito que puse le va a dar la. Lo va a juntar, no se va a abrir. Ahí le apliqué el pegamento. Y aquí tienen que tener el crochet fino para coser como una máquina giratoria, que le llaman ustedes. Así que tienen que tratar de hacerse los crochets. Podemos coser con hilo del 60 y del 40. ¿En qué se diferencian esos dos hilos? El hilo del 40 tiene tres hebritas por dentro. Son tres hebritas que van dándole el grosor al hilo. Y el hilo del 60 tiene dos hebritas. Yo tengo crochet para hacer todas esas costuras hasta con las hebritas de un pelito así, como finita. Que solo ocupo en las mallas. Pero en el resultado que ya esto ya se juntó ahí. Si ustedes le ponen esas pinzitas, unas pinzitas metálicas aquí, se lo puede afirmar, ¿ves? Un perrito así que hay. Se le afirma un ratito eso. Pero lo vamos a dejar así, ¿no? Que se seque solo. Ahí hay puesto un parche ya, ¿ves? Después lo vamos a calentar y lo vamos a apretar. Si ustedes lo aprietan bien, pueden llegar a hacer esa pura costura, ¿no? Y dejar la goma así. Yo voy a hacer esa costura y voy a hacer una finita en la gomita. Bien finita. Para que esto se quede cerradito. Y está flexible, ¿eh? Pero si le pongo muchos parches, esto queda duro y queda malo. Después le molesta a la persona. Ya me ha pasado ya. Vamos a hacer el otro para que este se seque, ¿eh? No tenga movimiento. Aquí el otro ya está abierto, ¿eh? Cortamos el cuerito. Cualquier en este tipo de zapatilla ni siquiera le vamos a sacar el color porque eso le da firmeza. Tenemos que descanar a los lados nomás. Dejar la entrada la entrada y el final sin descanar para que le dé firmeza. La idea es juntar las dos piezas, la de goma, que es la punta, y la pieza de cuero que está a los lados. Esa es la falla de esta zapatilla porque está montando una pieza de género que no es una tela, es como una malla. Está el forro de malla y una tela pequeña, eso es lo que afirma nomás. Lo mismo que en la otra, van a hacer la línea en la mitad. Van a colocar el parche sin pegamento. Con cualquier herramienta lo acomodan y lo hacen pasar hacia adelante, ¿eh? En la punta de goma que tiene. En este tipo de zapatillas. Bueno, todos los parches yo los coloco así. Si no tengo espacio,
pongo una cuerdita y los voy acomodando. Ustedes ya me han visto ya. La idea es que siempre vaya un cuerito. Les dije que lo íbamos a hacer con el pegamento amarillo. Vamos a limpiar la punta, ¿eh? Vamos a aplicar el pegamento amarillo ahora, ¿eh? Se puede hacer con dos pegamentos. Me llegaron un mensaje que, caso de nuevo, el PVC de tubería servía para reparar las zapatillas de malla. No, no sirve, pues, amigo. Eso es para tubería nomás. Si ustedes tocan así el líquido que es para la tubería, les va a quedar el dedo igual que la gotita. Les va a quedar pegado así una capa dura. Cuesta que salga. Tienen que usar PVC. Tienen que ir a la tienda de donde venden artículos de zapato y comprar el PVC. Lo piden así, tal como les digo yo, pegamento PVC. Aquí ya le aplicamos el pegamento. Ahora fue el pegamento de contacto amarillo. Limpiamos y dejamos reposar este. Luego vamos con el secador, vamos a volver a calentar y a juntar bien esta pieza. Ya mañana va a estar cristalizado, este va a estar pegado. Solamente necesitan hacerle la costurita ahí. Amigos, vamos a mostrar cómo está quedando esto. El parche que pusimos, esto lo pusimos ayer. Ya se secaron, ¿ven? Uno está pegado con PVC y el otro con pegamento amarillo. Este es el otro pie. Este está pegado porque lo juntamos ese día. Y este no lo junté, pero está con pegamento. Activamos el calor, con el calor activamos el pegamento y lo podemos pegar. Vayan viendo para que prendan. Ahí se juntaron, ¿ves? Ya no se abre, no está duro, no está tosco esto. Como le enseñé, dice, hace esta reparación. Vamos a ocupar un hilo de 60. Para esto tienen que tener hecho su crochet. Vamos a hacer solamente esa costura. Y yo voy a dar la vuelta para acá. La podría dejar así porque está pegado, pero con el movimiento que hacen los niños se puede soltar. Mejor hacerle la costurita. Lo que estoy haciendo adentro es lo mismo que le enseñé ayer en el video anterior. Siempre la misma costura. Se hace de la misma manera, el dedo adelante para que no pase de golpe esto, para no pincharse. Aquí adentro no tienen que ver nada, ¿sí? Solamente los dedos, y ustedes dirigen el crochet, ubican el gancho donde va, y es todo, dejan caer el hilo y van enganchando. Tienen que coser para que vayan practicando y se acostumbren. Después quieren acelerar el paso, lo hacen más rápido. Siempre con cuidado porque donde el crochet es delgadito, si lo usan mal, lo van a doblar y se les va a quebrar. Estoy acá grabando para ustedes, amigos, desde acá de Chile. Siempre me preguntan de dónde soy. Soy de Chile. Ahí estaría la costurita, ¿eh? Esto es lo que tengo que hacer en los cuatro lados. Ya lo mostré. Ahora voy a acelerar el paso para que veamos el otro.
la otra parte del arreglo, que sería esa costura. Y ahí terminamos con esto. Aquí estoy cerrando, voy a subir por la parte del cuero. Unas tres puntadas o dos puntadas pueden ser. Le llamo una y la segunda. Ahí ven, amigo. Cortamos el hilo. Ahí estaría la reparación, ¿no? Una parte de goma con la parte de cuero, entre medio va el pedacito de cuero. Cualquier cuero. Cuero viejo, cuero usado, nuevos. Lo que tengan en la mano, amigos. El arreglo que hicieron atrás, lo voy a dejar así. Porque esas partes que están duras se van a suavizar cuando le ponga el cuerito este. Lo voy a coser, lo voy a dar vuelta. Y va a quedar protegiendo la parte áspera. Va a servir de refuerzo. Vamos a comenzar desde aquí. Aquí le pueden dar cualquier distancia a la puntada, pero no tan grande. Pueden coser con agujas, con crochet, como ustedes sepan. La idea es hacerlo así. Tienen que ser cueritos delgados, sí. Amigos, tenemos listo. Hice la costura. Ya pegué la talonera. Están los videos. Cómo se hace esto, está en los videos. Yo adelanté un poquito el trabajo para avanzar el otro. Ahora falta hacer la costura de adelante. Nos sacamos los hilos, está todo limpiecito. Empezamos dos puntadas más atrás. Un hilo encerado. Y hacemos la costura. Lo que les enseñé ayer, ya saben lo que se hace por dentro. Hay que ir enganchando, sacando el bozal hacia afuera. Y haciendo el cruce de hilo. Aquí yo lo hago así, miren. Voy a amplificar un poquito. Afirmo el zapato. Abro los dedos dentro. Entró el crochet. Los dedos están separados adentro. Ahí está la marca del ganchito. Pongo el hilo en la uña. Topo el crochet dentro. Lo dejo caer. Saco. Al sacar, afirmo con el mismo dedo la punta para que no se suelte el hilo. Hago el bozal y dentro un poquito así, que se deja medio medio para que no moleste el cruce de hilo. En este punto, donde está la goma y el cuero, hay una división. Tenemos que saltar hacia el otro lado para que vaya juntando la. Esta zapatilla estaría lista ya, ¿eh? Está arreglada. Arreglamos a los lados, arreglamos atrás y cambiamos la costura de la punta. Eso fue lo que tenía este tipo de zapatilla. Siempre llegan en las mismas condiciones. Es habitual que lleguen así, con este problema. Y así se debe arreglar para que quede bien. Esta es una de las zapatillas difíciles de arreglar. Pero así como se la enseño yo, es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Aquí pasamos de largo. Sin cerrar. Para que no se vea feo ahí tanta costura. Pasamos de largo. Unas 3-4 puntadas más.
Y terminamos. Cortamos el hilo. Estaría listo el arreglo, ¿eh? Haré unos retoques de pintura y listo para la entrega. Voy a ver si se lo puedo mostrar terminado.